en todos los partidos que nos tocó disputar lo hemos controlado bien el tema de la pelota parada. Yo creo que es el primer gol de que recibimos de pelota parada, por lo menos en la etapa nuestra. Y bueno, eso le permitió abrir el marcador en un primer tiempo chato, sin muchas opciones de gol, ni de parte de Perú, ni de parte de Colombia. Tuvieron mayor control ellos en el juego. Y después del segundo tiempo fue diferente, ¿no? El segundo tiempo fue prácticamente ataque por ataque, ¿no? O sea, donde lo vi terminar muy bien a la selección, la vi terminar muy bien. Me gustó mucho. El resultado, por supuesto, es lo que menos me gusta, ¿no? Ricardo, buenas tardes. César Vivar de Radio Ovación, estamos en vivo. Lo que ha sido el partido. Me gustaría preguntarte dos cosas puntuales. ¿Cuándo decides el ingreso de Claudio Pizarro? ¿Y por qué se da? ¿Por la falta de Farfán? Un poco se pareció la selección un poco al partido que tuvimos en Copa América frente a Venezuela, más o menos. A la selección chilena. Vamos a llegar muy bien, o sea, los vi muy bien, los vi entero físicamente al equipo en un escenario complicado, bien difícil. O sea que en ese aspecto vamos a llegar bien. Y la decisión de Claudio, bueno, o sea, en la medida que esté bien o lo vi bien durante los días, y bueno, ya más o menos tenía resuelto, ¿no? Profe Gareca, estamos en directo a través de Win Sports para toda Colombia. ¿Por qué se dio ese primer tiempo chato y un segundo tiempo más de ida y vuelta? ¿El gol de Teófilo cambió los planes que usted tenía de control en el partido? Nosotros no pudimos controlar, también virtud de Colombia, donde Colombia no nos daba la posibilidad de poder desarrollar el juego. Hizo una gran presión en la mitad del campo, entonces no nos permitía crecer en el juego. Ellos no crecían en ataque, nosotros tampoco crecíamos en ataque, pero tenía un predominio territorial Colombia, más que nada. Entonces encuentra el camino a través de la pelota parada, y eso le facilita un poco el desarrollo del juego. Después, el segundo tiempo ya es otra cosa diferente, porque el segundo tiempo Perú encontró los caminos como para poder empatar el partido. Colombia encontró los caminos como para aumentar en el marcador. Fue un partido realmente muy entretenido y un partido donde, por lo menos en el caso nuestro, nos jugamos permanentemente, ¿no? O sea, y eso me gustó porque tuvimos las opciones como para poder empatar el partido. Ricardo, Eugenio Baena de Radio Caracol de Colombia, para todo el país. ¿Esperaban más de Colombia, a pesar de la victoria, y esperaban más de tu equipo, Perú, hoy? No, de mi equipo dieron todo. Ya te vuelvo a reiterar, o sea, me gustó, terminó bien futbolísticamente y terminó bien físicamente en un escenario bien complicado. Y respecto a Colombia no opino, o sea, lo único que puedo opinar de Colombia es un gran respeto por el entrenador, por la selección, por lo que vienen haciendo. Yo creo que Colombia es una realidad, ya de un proceso de años. Entonces, enfrentar a Colombia es enfrentar a una selección de primerísimo nivel, ¿no?